20 horas 35 minutos en la República Argentina, en una jornada muy agradable sobre Buenos Aires. No ha llovido, ha bajado la temperatura, pero queremos saber si esto va a continuar así, si habrá ascenso de temperatura, si hay pronóstico de lluvias para los próximos días. ¿Quieren saber? Bueno, yo también. Les pido que me acompañen a la esquina. En este momento, 21 grados 6 décimas, la temperatura actual. Bueno, vamos a ver el pronóstico extendido para esta semana. El día miércoles, 27 grados la máxima y 18 la mínima. Cielo totalmente despejado. Podemos ver ahí el solcito brillante, brillante. Así que mañana nos espera un día realmente hermoso. El jueves, otra vez un día muy lindo con el cielo despejado. El sol a pleno, 28 grados la máxima. Sube un poquitito y 18 grados la mínima. Para el día viernes, bueno, ya no vamos a tener cielo despejado. Vamos a tener algunas nubes en el cielo. Y la máxima sigue siendo de 28 grados y la mínima de 21 grados. Para el día sábado, esperemos que esto cambie, Seba, Fede, esperemos que cambie para el fin de semana, porque seguramente todos ustedes, al igual que nosotros, estamos esperando ese sábado para descansar, así que vamos a tener tormentas por ahora, 30 grados la máxima y 21 la mínima. Esperemos que estas tormentas se disipen al correr de la semana, pero por ahora este es el pronóstico extendido. Bueno, muy bien, entonces, por lo menos la proyección hasta el día sábado, que hasta aquí arroja lluvias. Todo sí. Puede cambiar. Todo puede cambiar, exactamente. No hay que quedarse con esta situación como ya algo taxativo. Tengamos esperanza, tengamos fe, como decía algún dirigente político. Vamos a introducirnos en un tema que seguramente vos, China, y todos aquellos que nos están en este momento mirando, lo han tenido como sensación y como certeza.